hoy nuestro codestino está en Sevilla, que se convertirá del 22 al 24 de marzo en la capital de la alimentación y los productos ecológicos gracias a Biocultura 2019. La Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable Biocultura lleva celebrándose en Madrid desde hace 34 años, 25 en Barcelona, 6 en Valencia y 5 en Bilbao. En Sevilla, esta es la tercera edición que organiza la Asociación Vida Sana. Biocultura llega a Andalucía para hacer aumentar el consumo interno en este momento dulce para el sector bio en toda España. Porque el sector bio es, en estos momentos, el más pujante, dinámico y creativo de buena parte de la economía española y especialmente del sector agroalimentario. Mientras los sectores convencionales no acaban de salir de la crisis, la bioeconomía representa futuro, esperanza y un reparto justo de la riqueza generada. Los grandes cambios en la mentalidad conllevan también grandes cambios en los hábitos de consumo. Cada vez hay más personas que prefieren otras formas de economía, de producción más conscientes y más responsables. Los españoles dedicamos a productos eco 2 de cada 100 euros de nuestra cesta de la compra. Hemos entrado en el top 10 del consumo mundial de productos orgánicos. Hasta ahora éramos solo productores. También va cambiando el perfil de consumidor ecológico, hasta hace poco anclado en consumidor de entre 35 y 50 años. Los millennials, consumidores con menos de 35 años, ganan terreno y son ya aproximadamente el 30% de los consumidores de productos ecológicos. Todo esto y mucho más estará durante 3 días expuesto al público en FIBE Sevilla, un destino que no puedes perderte.